Se llevaron a mi mula dorada. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dime por qué me has abandonado! Vaya, ¿qué cruz es la de Pietro? ¡Ah! ¡Mirad cómo en su plegaria llama a su Mesías! ¡Veamos si su Dios obra los milagros que dicen y viene a por él! ¡Mi sed es grande! ¡Señor, tengo sed! ¡Pues más no has de beber!
necesario. Haré tal y como me ha sido ordenado. Mas en vuestra conciencia estará. Lo que hago, lo hago por deber, para mal o para bien. Gran Dios de los cielos que nos ve, por mis manos y mi lanza el agua corre libre. Y mis ojos no dan crédito a lo que están viendo. Pues dime, Dios, ¿de dónde mana el agua? ¡Ay, ay, pobres de mí! ¿Qué es lo que he hecho? A un hombre veo ante mí. Su vida cegada está. ¡Oh, piedad, Señor! Yo te lo ruego, pues no soy lo que he hecho. Jesús, que tantas veces decían que sanaba enfermos y ciegos y otras grandes penas en esta ciudad, a ti hoy me has sanado. Pues desde hoy te serviré y así seré testigo de que en 3 días resucitarás. Señor, que así sea. Debo ir al escenario. Este era hijo de Dios, y por eso una tumba se hará en su nombre y su cuerpo enterraremos como rey de los bendecidos. José, en verdad te digo que este era hijo del Señor. Pide su cuerpo a Pilatos y así será enterrado. Yo te ayudaré a descolgarlo con devoción. Pilatos, respetuosamente solicito tu permiso y tu venia. Que ese cuerpo del profeta muerto hoy nos lo dejes llevar, Señor. José, yo te digo de buena fe, si ese centurión dice...
No puedes salvar a Pietro. El vino que ha bebido estaba envenenado. Prometí a César cumplir mi cometido. Aún no estoy muerto. No he venido aquí a matarte. Quien solo es un medio para el poder de otros, es el causante de su propia destrucción. ¡Cortad las cuerdas! ¡Pero esto no estaba en los ensayos! ¡Contened a los guardias! ¡Venimos a ayudarte! ¡Detened a la guardia! ¡Espera! ¿Quién eres tú? Tu salvador. No seas... Ha sido envenenado. Esa palidez... Cantarela. Bebe esto. ¡Deprisa! Dale un momento. Me siento algo mejor. Las sanguijuelas... limpiarán del todo su sangre. ¿Cómo puedo mostrar mi gratitud? La llave del castillo de San Ángelo. ¡Dámela! ¿De qué estás hablando? Solo soy un pobre actor. César sabe que visitas a Lucrecia. Ten. ¡Parad! ¡Esperadnos! Creíamos que estaba muerto Serezio. Aún no. ¿A dónde lleva este pasadizo? Al norte, fuera de la muralla. Déjeme pasar. Debo ayudar a los hombres. ¡Un momento! Tú estabas en Villa Auditore durante el ataque. Ahora. ¡Ahí está! ¡Cogedme! Tú eres el traidor, no Maquiavelo. ¡Larga vida a los Borgia! ¡Maldición! Lo sabía. Debo detener al zorro antes de que mate a Maquiavelo. Thank you.
cubierto al traidor. ¿Qué? Uno de nuestros hombres estuvo en el ataque a la villa. Mira, llevaba esta carta. Dios mío. ¿Son buenas noticias? No te lo puedes imaginar. De nuevo estoy en deuda contigo, Ezio. No hay deuda entre amigos que confían el uno en el otro. Sí. Gracias por entregar el mensaje a tiempo. Ven, Nicolás. Hacía mucho que tú y yo no hablábamos. Dicen que la obra de la pasión en el Coliseo ha tenido un curioso final. ¿En serio? Parece que a Jesucristo le han resucitado 3 días antes. Las mejores espadas y armaduras, no esas piezas de chatarra que venden otros. Tenemos productos que son... Señor, espero que volvamos a verlo. ¿Has perdido el juicio? ¡Largo de ti! A vete cualquier momento. Zorro, ¿cómo va Roma? Muy bien, Ezio. Reina el caos en las fuerzas francesas y del Papa. Entonces es la hora. Convoca a los asesinos. Y trae a Claudia. ¿Ahora? Sí. La asayawakan mudlem, belculum munkini. La sabiduría de nuestro credo se revela en estas palabras. Actuamos en las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Claudia, los que aquí ves dedican su vida a proteger la libertad del hombre. Mario, padre y nuestro hermano estuvieron ante esta llama, luchando contra la oscuridad. Yo te ofrezco a ti esa vida. Abrázala. Tú y yo hemos estado en desacuerdo muchas veces. Nicolás... Pero eres aquello que la Orden necesita. Has liderado la lucha contra los templarios y reconstruido esta hermandad. Ahora pongamos a Ezio donde le corresponde. Al frente de los asesinos. Ezio, auditore de Florencia. Desde ahora serás llamado el maestro, guardián de nuestra Orden y nuestros secretos. Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad, recuerda, nada es verdad. Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral, recuerda, todo está permitido.
qué este cambio de parecer? Siempre estuve a tu lado, Ezio. Fui yo quien te trajo a Roma y quien causó la explosión que te permitió huir del castillo. Los mercenarios que te protegieron en el Coliseo eran también míos. Pero no te diste cuenta. Maestro Maquiavelo, César ha regresado a Roma solo. Cabalga hacia el castillo de San Ángelo. Gracias. ¿Bien? La decisión es tuya, no mía. Nicolás, nunca dejes de decirme lo que piensas. ¿Por qué si no iba a pedir el consejo del hombre en quien más confío? Ve y mátalos, maestro. Acaba lo que empezaste. Buen consejo. Algún día escribiré un libro sobre ti. Bien, pero que sea corto.